Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Tottenham. Sigo tocado de la garganta de la voz, pero sigo aquí, cayendo contenido, diario. Apoyadlo, por favor, apoyadlo, que estoy aquí sufriendo, pasándolo regular. Pero tengo ganas de jugar y tengo ganas de seguir trayendo contenido al canal. Hoy estamos con el Modo Carrera de Tottenham. Vamos a entrar en mercado de invierno, vamos a tener partidos importantes en la Copa. Y bueno, pues todo eso lo vamos a ver ya. Ya. Estamos a 31 de diciembre, lo primero que vamos a hacer es entrar al día 1 y va a haber varios jugadores que salgan de la plantilla ahora mismo. Ahora mismo, pum. Va a haber jugadores que van a salir traspasados y otros simplemente cedidos. De hecho, aquí nos van a enseñar algunos. Que es Reguilón. Reguilón. Bueno, Reguilón no es el único que se va. Son varios los que lo hacen. Vamos a hacer un repaso por aquí. Stokes. Vale, Stokes lo he subido al primer equipo. Bueno, sí, muy bien, Stokes. Se ha ido Blanchard cedido. Lucas Moura se ha ido traspasado a Nápoles, Ndombele al Milán, Dubois se ha ido cedido al Venecia, Reguilón al Real Madrid, Perisic al Aston Villa, el otro Blanchard se ha ido cedido al Oviedo, Scarlett se ha ido cedido al Galatasaray, Holder cedido al Ibiza, Ward cedido a la Sampdoria, White cedido al Feyenoord, Doherty se ha ido al Arsenal y ya está. Bueno, ya está, no son pocos, ¿eh? No son pocos los jugadores que han salido de la plantilla en este mercado de invierno, así nada más entrar, y los que pueden salir todavía. ¿Veis cómo queda esto? Bueno, vale, quedan... Bueno, quedan por aquí todavía cuatro jugadores que no estaban inscritos en la primera mitad de temporada. Veremos si hay hueco ahora para inscribirlos. Igual si hay hueco ahora, sí. Con los que han salido creo que sí va a haber hueco para inscribirlos ahora y para que puedan jugar. Claro, que la idea sigue siendo que salgan. Y de los jóvenes, pues bueno, por aquí hay siete. Hay siete jóvenes. No sé si todos cedibles, la mayoría sí, supongo. Vale, eso ajustado por ahí. En cuanto al 11 suplente, no varía nada porque lo que han salido son reservas. Lo que han salido han sido todos reservas, así que el 11 suplente pues no varía. ¿Algo más que mirar? Sí. Finalizaciones de contrato. Vamos a ver esto ya nada más empezar el mercado, no nos vamos a alargar. Y lo que tenemos es a Hugo Lloris. ¿Vamos a renovar a Lloris? Sí, voy a renovar a Hugo Lloris. Le vamos a bajar el rol. Vale, eso es lo más importante, bajarle el rol. Bajarle sueldo, yo creo que también. Y a ver qué más podemos, a ver qué más podemos hacer. Rol ocasional, ¿vale? Bastante menor que el rol clave que tenía ahora. Un año de renovación, perfecto. Sí, cláusula, sí, ya la edad que tiene es tontería. Y sueldo, está cobrando 80. Yo creo que me va a aceptar 50, ¿eh? Cerca, porque 55 me los vas a aceptar. Me va a aceptar 55, vale. Bajada de sueldo a Lloris, renovación por un año. Y yo diría que lo más importante de todo, bajada de rol, ¿vale? Bajada de rol en la plantilla para que no se esté quejando tanto. Ahora tiene de tiempo de juego así en rojo, pero eso se estabilizará. Se estabilizará en algún punto porque ya no es. Ya no tiene el rol clave que tenía hasta hace un momento. Vale, eso por un lado. Por otro, pues no hay más que ver aquí en tema contrato, porque el otro que acaba contrato es Foster, que ya se retira. Así que aquí ya no hay nada más que ver. Vale, renovaciones ajustadas, o había que hacer esa. ¿Y de la cantera qué? ¿Y de la cantera qué? Pues de la cantera creo que. Aquí hay cuatro jugadores que tienen hueco para entrar. Tienen hueco para entrar. Y que quizás sería interesante subirlos porque tienen ya 17 y 18 años. Si no los subo ahora, antes de que acabe la temporada, me van a pedir subir. Y va a ser peor. Los podríamos subir ahora y cederlos. Cuando digo cederlos, digo intentar cederlos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Bien, para eso, para ello, voy a apuntar yo por aquí. Stokes, por cierto, yo no lo tengo aquí apuntado, como que he fichado. Vale, pero Stokes yo lo subí justo al acabar el episodio anterior, ¿cómo? No sé si lo hizo dentro del episodio o justo al acabar. Pero Freddy Stokes... No tengo nada por aquí apuntado de Freddy Stokes, ¿en serio? Dorsal. Sí, sí, lo tengo aquí apuntado. Tiene potencial de toda la joven promesa. Vale, no había apuntado que lo había subido al primer equipo, pero sí, sí, sí. Freddy Stokes. Vale, Freddy Stokes, chicos. Lo dicho, potencial. Potencial 90. Vale. Y ahora. Bueno, potencial entre 86 y 90, ¿no? Y ahora. Vamos a mirar a todos estos. Vamos a mirar a todos estos que tenemos en el filial, que tienen ya más de 60 de media. Y que tienen ya. Mira, es que ya con más de 60 de media sabemos si van a ser buenos o no. Es que eso sí es simple. Tenemos a Keynes. Vale, que tiene potencial entre 74 y 90. Claro.
vamos a ver para dónde va. Vamos a ver para dónde va. Tenemos a Brooks entre 71 y 87. ¿Podría esperar a que mejorasen? Sí, podría esperar a que mejorasen. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Si ya tiene 60 y media, tío. Hacemos hueco para más jugadores en el filial. Y bueno, pues nos vamos ya liberando de estos. Bien para cederlos, bien para venderlos, lo que sea. Un momentito. Subir al primer equipo. Y nos queda Joyce, que tiene entre 71 y 91. Bueno, es peligroso. Puede ser que alguno de estos acabe mal. Lo normal sería que alguno acabase mal. Pero bueno, hay que arriesgar también, ¿no? Tenemos, ¿a quién he subido ahora? Barnard. Vale, me confirma, demuestra gran potencial. Vale, este tenía entre 78 y 92. Pero el Real, ahora se va a quedar entre 80 y 85. Pero bueno, podría haber sido peor. Pedible, por supuesto. Seguimos, Joyce. Tenía entre 71 y 91. Vale, pues no, pues es entre 71 y 79. Este ya, venta. Este ya, venta, no me lo pienso. Más, ¿quién más ha subido? Kainz, demuestra gran potencial. Tenía entre 74 y 90, pues no, va a ser entre 80 y 85. Regular. Y nos queda uno, Brooks. Joder, tío, no ha salido ninguno bueno. Este tenía entre 71 y 87 y realmente se ha quedado entre 80 y 85. Bueno, pues nada. Pues nada, tío, pues ya está. Pedibles todos estos, los acabo de subir al primer equipo. Debería quitarles esos dorsales que les he puesto. Bueno, que les he puesto no, que se han puesto automáticos. De hecho, esto lo vamos a hacer ahora en un momento. Los he ido subiendo en este orden. Kainz cogería el 40. Vamos a ir ordenándolo esto. Kainz cogería el 40. Brooks, a ver si lo veo. Brooks cogería el 41. Y ahora vamos a ver qué dorsales quedan libres para poder inscribir a los que estaban fuera. Barnard. Aquí está Barnard. Barnard cogería el 42. Y por último tendríamos a Joyce con el 43. ¿Ok? Vale, ya con esto. Están cogiendo dorsales reales, ¿vale? Están cogiendo los dorsales reales que tienen que coger. Ahora, del primer equipo, ¿qué dorsales han quedado? De los 25 primeros, ¿cuáles han quedado libres? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. 14. 19, 20, 21, 22. Y 25. 3 libres. 3 libres y tenemos 4 jugadores sin inscribir. Vamos a inscribir a estos, ¿vale? Vamos a inscribir a estos. Tanganga va a coger el 14. Así ahora ya pueden jugar partidos estos jugadores, ¿vale? Sin ningún problema. Vamos a tener que coja el 22. Por ejemplo. Y el 25, o Lyons Foster, o Whiteman. Vamos a poner a Whiteman. Con el dorsal número 25. Y con esto ya solo nos quedaría un jugador sin inscribir, que es Lyons Foster, ¿ok? Vale. Pues bien, bien. Es decir, que este banquillo lo podríamos reajustar. Lyons Foster, que es el que menos me interesa. Ahí el último. Ordenamos esto un poquito por valoración. He dicho. Este que tiene 62 por aquí. 64, 64, 66, 73, 78, 79. Vale, ya está. Lo tenemos todo listo, chicos. Ordenado. Para afrontar esta segunda parte de la temporada. En principio no va a haber fichajes, aunque hemos vendido a varios jugadores. No, es que en principio no va a haber ningún fichaje. No, como mucho, a ver, podemos entrar a ver estos que acaban contrato. Que claro, que al haber entrado ya el día 1, ya aquí me empiezan a poner jugadores que no acaban contrato, ¿ves? Es que no. O jugadores que renuevan todos. Que acaban renovando todos, tío. Es que acaban renovando todos siempre. Militado, ¿no? Es que podemos ir mirando así unos cuantos al azar. Joder, he cogido a Lucas al azar, ¿eh? Os juro que he cogido 3 del Madrid al azar, ¿eh? Mira, mira. 3 al azar, ¿eh? Ninguno acaba contrato. Es que ninguno acaba contrato, tío. Renuevan todos. ¿Vini qué? No, Vini nada. Ni Vini ni ninguno. Pues no, no va a haber fichajes. No va a haber fichajes. Tenemos una plantilla completa. No va a haber fichajes. No me gusta. No soy partidario de fichar en invierno. No sé que haya ofertas que sean una locura. Y de momento no parece que vaya a haber. Acuerdo para la cesión de Ronnie Jacobs. Corto plazo. Vamos a negociarlo. Y en principio este jugador que saldrá. Y bien, bien porque salga. 50-50. Ok. Al círculo brujas. Vale. Mensajito aquí de game. De Joyce y del otro. Vale. Sí, no sé ni qué me están diciendo, no me interesa.
Si bien interesado, veremos a continuación que es un partido contra el Manchester United. Nos enfrentamos a Carabao Cup en semifinales. Hay que ir con todo, aunque ya he visto Son que está regular. Ya he visto que Son está regular, pero hay que ir con todo a este partido. Los hinchas de ambos clubes parecen muy seguros de poder clasificarse. Sí, la verdad que va a ser una eliminatoria igualada, sí. Eliminatoria igualada. ¿Cómo pienso plantear el partido? Con ilusión, con ganas y buscando ganar el primer título de la serie. Que sea esta Carabao Cup, que la tenemos a tres partidos. Ahora mismo la situación es esa. Queremos ganar la Carabao Cup, estamos a tres partidos. Puede ser el primer título de la serie. Bien. ¿Cómo vamos a salir? En Didi 97. 97 va a jugar, ¿eh? Vale, son 85 no. Son 85 no. Brian Hill está así también cansado. Podríamos poner a Sesenyón. Vamos a poner a Sesenyón. Sesenyón con Kulusevski en la media punta. Me parece que va a ser la mejor opción. Por aquí me voy a llevar a Emerson, me voy a llevar a Skip. Spence también así, regular. Me voy a llevar a Tanganga. Que ya podemos utilizarlo. Me voy a llevar a Stokes. Y bueno, pues más o menos así. Más o menos así, el banquillo. Y en cuanto a los titulares, el único que se cae son para que entre Ryan Sesenyón. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver cómo sale esto. Yo creo que sacamos un buen once. Nos enfrentamos a un equipo que es... que es bueno. Joder, que es bueno el Manchester United, ¿no? Y aunque veamos así los jugadores y no veamos grandísimos nombres, grandísimas cosas, nos la pueden liar muy fácil. No vamos a ver completo el partido de ida, si veremos el de vuelta, que es el decisivo. Y este, pues vamos a ver. Vamos a ver qué tal se da. Jugamos en casa, importante, pues, encajar. Y si podemos hacer algún gol y llevarnos la victoria, perfecto. ¡Ay, no me lo puedo creer! Ese pase de Kane, qué cortito se ha quedado. ¡Ay, al palo! Al palo, tío, se libra United. Se ha librado United de llevarse dos goles. Es verdad que solo hemos tenido un tiro, pero es que la otra ha sido un pase de la muerte de Kane que se ha quedado corto, tío. Un poco más de fuerza y le ha costado solo para empujarla. Y el otro, no me lo cuenta como oportunidad de gol, pero vamos, ha sido un tiro al palo. No sé, si no es una oportunidad de gol, un tiro al palo, pues no sé qué es. ¡Vámonos! ¡Qué golazo ha venido Kulusevski! Ahí está el primero. Tío, ¿por qué marcamos gol y nos marcan en la primera vez que llegan, tío? Es marcar y nos marcan en la jugada siguiente cuando no han llegado en todo el partido, tío. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Stokes! Desde la cantera a marcar en una semifinal de Copa. Acabado el partido, ganamos 2-1 al Manchester United y me parece injusto. Y me parece injusto que haya sido una victoria tan corta. Nos llevamos ventaja para la vuelta. Poca. Pero nos llevamos algo de ventaja para la vuelta. Es que me parece injusto, ¿eh? Es que me parece injusto el resultado. Me parece que ha sido corto. Para lo que hemos visto. Dylan Brooks, oferta de traspaso. Me acabo de subir a este señor. No sé si era de los que he puesto alguno transferible, pero no sé si era este. No, a este precisamente no lo he puesto yo transferible. No. Gracias por escucharme y aumentar mi presencia en el juego. No, no es que haya aumentado tu presencia en el juego, sino que... te he cambiado el rol y necesitas jugar menos. Vale, oferta de cesión por Freddy Stokes, que por cierto acaba de marcar un buen gol, ¿eh? Acaba de marcar un buen gol, tío. Cesión, no, sin opción de compra, cesión corta. Se lo quiere llevar el Granada. ¿Seguimos? Oferta de traspaso por Bentancur. El Barça. No sé, entre 50 y 60 millones por Bentancur me lo pienso. Me lo pienso, es un suplente. Hombre, he dicho que no vendo en el mercado de invierno, pero si me vienes a pagar 60 millones por un suplente, sí. Este no sé quién es, que se va Ronnie Jacobs al Círculo de Brujas, ¿vale? Operación como hemos visto antes. Tres mensajitos, ¿qué pasa? Jacob cedido, acuerdado, no sé qué. Interrupción de Bentancur. Bueno, yo he pedido lo que creía que tenía que pedir. Si pagan bien, si no, no. He visto, corto plazo. El Granada que pague la mitad del sueldo, por favor. El Granada que pague la mitad del sueldo, por favor. El Granada que pague la mitad del sueldo, por favor. He forzado porque... visto lo visto, visto cómo ha quedado la plantilla, no tenemos realmente un cuarto delantero. Y este tío sí es delantero, Freddy Stokes. Entonces... bueno, he querido forzar un poco. ¿Qué no sale? Creo que no es un drama. Creo que no es un drama. Para nada. Para nada es un drama.
Para nada, es un drama que no salga, porque va a jugar. Joder, ha jugado antes en una semifinal de Copa con el United. Va a jugar. Así que, bueno. Pues ya está, ¿no me quieres pagar? No me pagues. No me pagues. Tú sabrás lo que te viene después. Vale, vamos a cambiar. Pues estoy cambiando a casi todo el equipo. Estoy cambiando a casi todo el equipo. Vamos a poner a los Chelsea, vamos a poner a Brian Hill. Voy a poner a Stokes. Es que voy a poner a jugar a Stokes. ¿Y qué más me falta? Me falta a ese señor a la izquierda. Y se me ha quedado Skip fuera. Lo que pasa con Skip es que es medio centro defensivo. Ni es medio centro, ni es central. Es que ni es medio centro, ni es central. Skip, sinceramente, yo creo que lo voy a poner en venta. ¿Por qué? Porque tengo a los Chelsea y tengo a Bentancur. Aparte de a Bissouma y a Milinkovic Savic. Es que es el quinto centrocampista. Lo voy a poner en venta. No ahora, ahora vamos a ir al partido este. Espero acordarme después del partido de ponerlo en venta. Vale. Vamos a meter a Foster en el banquillo. Es que para banquillo sí me lo voy a llevar. Me voy a llevar a Tanganga. ¿Qué más? Pues Murphy, Porter, Cairns. Y ya estaría, ¿no? Llevo ahí 5 jugadores para cambiar. Llevo a Leao por si la cosa se complica. Que no debería contra el Rotherham United de, yo que sé, la tercera o la cuarta división. Partido de FA Cup, chicos. Debutamos en la competición copera, la copa inglesa. Lo hacemos contra el Rotherham United en casa. No debería haber complicaciones. ¡Qué bien Muriel! ¡Qué bien lo ha visto Muriel! Y después el pase de Stokes, cuando pensaba yo mismo que iba a tirar Stokes. Ha buscado a ese señor que estaba libre. Hemos hecho el primero. Buena jugada, buen pase de Brian Hill y Ryan Sessegnon, que hace un doblete. Vale, 2-0 al descanso con un doblete de Sessegnon, que está llegando muy bien al ataque desde esa banda izquierda. Vale, pues sigamos, sigamos. Esto ya va a ir fácil. ¡Anda! ¡Gol del Rotterdam United! ¡Qué bien, ¿no? Por favor, no hagamos el tonto, por favor. ¡Vamos, Muriel! ¡Haz el tercero! ¡Venga, 2 de ventaja! ¡Que se acabe esto ya! ¡Al palo! ¡Gol! Nos ha hecho 2 goles el Rotterdam United, ¿eh? No, está muy interesante esto. Está muy, muy interesante esto, ¿eh? Vamos a hacer como que no ha pasado. El Chelsea se quiere llevar a Harry Kane y meterme a Kovacic en la operación. No. Historia rara, no, por favor. Un momento que tengo que escribir un mensaje. Vale. Dale caña. Vamos a avanzar en este mes de enero, en el que estamos recibiendo varias ofertas. Tenemos oferta por Skip. Pues mira, justo hablaba antes de Skip de que... es que Skip puede salir. Es que Skip no sería un drama que se fuese. Ni mucho menos. Vamos a ver cuánto ofrece... ¿Quién es? El Leipzig. Vamos a ver cuánto ofrece el Leipzig por él. Pero no es un drama que se vaya. De hecho, es que casi te firmo que se vaya. ¿Esto qué es? ¿Cómo que oferta de cesión por Kulusevski? ¿Perdón? Yo estas cosas no las entiendo. A ver, ¿o Kulusevski tiene un rol bajo en la plantilla? O no entiendo. Claro, entiendo que esta oferta de cesión llega porque Kulusevski tiene de rol ocasional. Aunque no es ocasional, evidentemente es clave. Pero entiendo que la oferta llega por eso. Si no, no le encuentro yo sentido. Bueno, Brighton, Tottenham, vamos a ver el calendario, porque tenemos a Brighton y qué. Brighton, Crystal Palace, nos ha tocado él. ¿Este equipo qué es? ¿Cuál es? El Barton. Nos ha tocado el Barton en FA Cup. Tenemos a United después, el Leeds. Este partido es visitante. Y casi que va a ser el último de hoy, voy a jugarlo. Después de este hay otro de Premier, así que el tema rotaciones... Bueno, a ver, podría rotar a alguien aquí. Para que juegue el siguiente, descanse en Copa contra el Barton y juegue de nuevo en Copa, en la otra Copa, la Carabao Cup contra el Manchester United. Sí, a ver, haciendo esa secuencia podríamos hacer algo así, ¿no?
Vamos a poner a Luxo por aquí. Y a Íñigo Martínez. Del medio, por ejemplo, que trae Bisoma, poner a Giovanni Lo Celso. Pues es que está bien, Son bien, que le va afuera. Y podríamos poner a quién. Podríamos poner a Sesenyón y a Brian. Adelantamos la posición de Son. ¿Luz aquí arriba? Sí. Sí, a ver, esto lo hago un poco pensando en los mejores jugadores que podemos sacar de revulsivos. Y hasta los mejores jóvenes que podemos poner a jugar, que son Sesenyón y Brian Hill. También Lo Celso por ahí, vale. Somos en la defensa. Nah, formamos bien. Cambiamos la dificultad. Dificultad y no sé si equipación también, ¿eh? Es que la equipación... mira, vamos a jugar nosotros de blanco y voy a cambiar la de Brighton, tío. La de Brighton es blanca y azul, tío. Es que coincide con todas nuestras equipaciones. Vale, y ahora, profesional y para adelante. Profesional. Y señores, momentos destacados del Brighton Spurs. Con Son y Kulusevski arriba, ¿eh? No sé si hemos formado muchas veces con esa dupla. Pero vamos, que son dos jugadores de muchísima calidad. Y que seguro que lo van a hacer muy bien. Brian Hill también en la media punta por ahí. Jugadores muy técnicos, ¿eh? Para jugar ahí arriba, en las tres posiciones de arriba. Desmarque individual de Brighton. Voy con Íñigo Martínez solo. Uno contra uno, ¿eh? ¡Ojo! Vale, bien defendido. Tenemos córner a favor, la va a poner Son. ¿Qué tenemos para rematar? Lo primero es eso. Uno que remate. Vale. Más o menos por aquí. Yo creo que más o menos por aquí va bien. Ah, falta un poco de fuerza. ¿Sigue la jugada? No seré capaz, ¿no? Ah, regular el tiro de Brian Hill, creo que no tiene mucho tiro al jarro. Desmarque individual de Brighton. Demasiadas ocasiones para Brighton, no me gusta esto, ¿eh? ¿A cuento de qué tantas oportunidades para Brighton? De momento el Brighton con dos ocasiones más claras que las mías. Que ha sido un córner. Los córneres no siempre son fáciles. Juega con Coto. ¡No! No ha llegado el pase de Pedro Porro. Tío, qué ocasiones más raras me están poniendo, tío. Que si córner, que si un tiro libre aquí en medio del campo. Qué ocasiones más raras me estás poniendo, tío. Al Brighton, dos desmarques individuales y a mí dos faltas aquí. ¿Qué sentido? Filtra. Claro. Vale. Ahí está, gol de Giovanni Lo Celso, tío. Y menos mal que marcamos, ¿eh? Porque llevamos ya tres ocasiones, no sé si me van a poner muchas más. Me están poniendo ocasiones muy raras. ¿Ves? Esto ya es un contraataque, esto ya es otra cosa. Vale. ¿Quién va? Son por arriba. Y va Kulusevski por aquí. Vale, más rápido. Es más rápido Kulusevski. Me he hecho penalti. Vale. Me había hecho penalti, ¿eh? No sé si lo iba a pitar, pero me había hecho penalti. ¡Gol de Son! Tenemos ahí 0-2. Y solo dos minutos después tenemos ocasión para Brighton en una falta, en la frontal. No sé qué pasa hoy. No será capaz de marcar, ¿no? Mañana, céntrate. ¿Mañana? Vale. Estamos ya en la segunda, otro corner. Me han puesto solo una jugada, de verdad. Una jugada con balón corrido, no con balón parado. Ni he seleccionado jugador ni nada. Bah, son, tío, como qué manera es esa de ir al remate, son. Corre, tío, que salgo con los corres, tío. ¿Que poner un contraataque o algo? Kulusevski. Me voy a seleccionar a Milinkovic Savic. Vale, por aquí más o menos. Por aquí más o menos. ¡Oh! ¿Ha sacado bajo palo? ¿Sigue? ¿Dejas? ¿Me dejas seguir? Sí, me dejas seguir. Bueno, control de Kulusevski. Busca el segundo. ¡Wow! ¡Oh, yes! Milinkovic Savic, ¿eh? Está, golazo, ¿no? Sí. Este sí, ¿eh? Sí. Contraataque para intentar hacer el cuarto. Conduce Sesenyón. Por delante Kulusevski y Son. Vale, viene Son con Webster. Madre mía, tío, qué pasada velocidad, ¿no? Pues mira, pues ahora ha sido Son el que creo que ha recibido otro penalti. Con esa dejada para Kulusevski. Y es que es mejor eso, tío, asegurar los goles, ¿no? Más fácil eso que jugártelo tú. Viene Bisoma ahora, lanzamiento de falta. No sé cómo la voy a poner. Cógeme Milinkovic Savic, eso es. Creo que va a ir más o menos por aquí. Sí.
Un poquito alta. ¿Curamos? Recuperamos la bola, claro. No se ha enterado nadie de ese pase, tío. Nadie ha entrado a ese pase, por favor. Era clara. Bueno, acabado la partida. Igual hemos metido 4 al Brighton. Al final hemos ido bastante sobrados. Y ya está. 10 Milinkovic-Savic, 10 Son, 10 Kulusevski y nada, partidazo. El partidazo de todos, partidazo de todos. Luego los 3 puntos. Me muero. Y ya está, y esto se va a acabar aquí, ¿no? Voy a avanzar hasta el día de Crystal Palace. Lo dejamos ahí. Murphy, cesión corta, sin opción de compra. ¿Y qué más tenemos? No tenemos nada más. Avanza un par de días. No me dejas avanzar. 32 y medio skip. 32 y medio skip. Lo voy a negociar antes de acabar el episodio. Vamos a negociar esto porque skip se va. Hombre, es que es una oferta que no se puede rechazar. Que esto no se puede rechazar, tío. No puedo rechazar 32 millones y medio por un jugador que... Que lo que decía antes, que es el quinto centrocampista. Y esto le va a abrir un hueco a Stokes para quedarse. Al menos mientras no salga cedido. A ver, si llega una buena oferta de cesión, lo cederemos. Pero si no llega, pues bueno, Stokes va a tener más minutos con esta salida de skip. Voy a pedir 35 porque yo creo que llegan. Llegan a 35. Y ahora solo queda que skip se vaya, se quiera ir. Que entiendo yo que sí, porque aquí tampoco está jugando mucho. Le damos a continuar. No voy a cambiar la capitanía de Kane, no sé qué tontería es esa. Y vamos a negociar esto de Frankie Murphy al Levante, cedido. Y ahí sí, dejamos el episodio de hoy. Veis, Frankie Murphy, si me dice el Levante 60-40, bueno, me va a aceptar 50-50, ¿no? Pero si hubiese dicho 60-40, habría aceptado porque sí que tengo intención de que salga. Y lo de Stokes, sí le estaba viendo posibilidades a Stokes de quedarse, ¿no? Sobre todo después de haber tenido que recurrir a él en el partido de antes. ¡Ojo que nos hemos puesto líderes! Vale, esto no significa nada, quedan todavía 16 jornadas de liga, es muchísimo. Pero estamos líderes. Estamos líderes. Somos el equipo con más goles a favor, el equipo con menos goles en contra. Y actualmente también el equipo con más puntos. Queda mucho, 16 jornadas. Pero ojo, ojo que estamos por ahí. Chicos, dejamos el episodio de hoy aquí. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like. Espero algún día recuperarme. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!